El campus de Alcoy de la UPV ha celebrado el acto de apertura del curso académico 2016-2017. El rector ha presidido el acto, celebrado en la sala de grados Roberto García Payá, en el que se han entregado los premios a la excelencia docente y al mejor estudiante, otorgados por el Consejo Social. Se ha hecho reconocimiento, además, a los profesores jubilados en el último curso académico. Tras la lectura de la memoria del curso pasado, se ha mirado también hacia el futuro. Tendremos que renovar órganos de gobierno y de representación, y en el que más que nunca será importante la participación de toda la comunidad universitaria. Será también momento para rediseñar líneas estratégicas. Orgullo de estar aquí un año más, empezando un curso de nuevo con las aulas llenas, que es muy importante para nosotros, y con la satisfacción de un trabajo bien hecho y de un futuro prometedor. Y, como siempre, el servir este tipo de actos para poner en conocimiento de la sociedad que estamos aquí y estamos trabajando. La conferencia inaugural ha corrido a cargo del periodista científico Javier Salas, con el título Los retos de la comunicación científica en el siglo XXI. Vivimos, digamos, en un ecosistema de los medios y de las relaciones entre las personas que han cambiado mucho con respecto a lo que se hacía hace 10, 20 años, ¿no? Entonces, dentro de las particularidades que tiene comunicar ciencia, es verdad que el mundo, cómo ha cambiado con respecto a la manera de consumir información, redes sociales, digamos que se han producido una serie de fenómenos, la crisis financiera que ha afectado también a los medios muy, muy duramente, que obliga a repensar, digamos, la manera en la que hacemos todo este tipo de cosas. Javier Salas, que ha firmado en el libro de oro del campus de Alcoy de la UPV, es periodista especializado en información científica, tecnológica y medioambiental y trabaja en el diario El País. Fue Premio Nacional de Periodismo al Desarrollo Sostenible en 2013 y Premio Vodafone de Periodismo 2016.